La primera fue en Cáceres en el 2009, la segunda fue en Córdoba en 2011 y esta tercera en Valladolid, 2012. La verdad que me ha gustado, no solo ya por el oro conseguido, sino porque he podido jugar e intentar dar lo mejor de mí en cada partido. Jugamos en equipo, defendimos bien, atacamos bien. El compañerismo que ha habido entre nosotros en todo momento. Juntos en el hotel, que nos lo pasábamos bien todos. La concentración de ellos, pues veía que estaban atentos y en expectación de qué se iba a hacer para el siguiente partido. Entonces esos son momentos que se agradecen de que ellos estuvieran así. Y luego conocimos a mucha gente, a chicos y chicas de baloncesto de pie y estuvo bien. Hemos conocido mucha gente y amistades muchas. Y la amistad es lo que prima. Los momentos en los que nos hemos reído ahí que no podíamos parar han sido muy divertidos, esos momentos no se van a poder olvidar. El mejor recuerdo cuando ya nos entregaron la medalla de oro y ya dijimos, bueno, ya hemos ganado el campeonato de España. La copa y la medalla de oro. Cuando me dieron la medalla y cuando vi a mi compañero Eric levantar la copa. Fue un momento muy, muy emocionante. Como es su último año, pues era su deseo de levantar la copa y se lo dimos. Era un momento que yo deseaba desde hace 2 años y bien, muy bonito. Y como no podía ser de otra manera, evidentemente el gobierno de Aragón los recibía el pasado jueves a estos campeones, que ya lo son, ¿eh? Hubieran ganado o no hubieran ganado, los recibía Dolores Serrat, la consejera de Educación y Deportes. Jesús, campeones de Aragón una vez más en un fin de semana, en una semana de concentración de las selecciones aragonesas. Sí, fue el campeonato de España, 3 medallas en 4 ediciones para el baloncesto de silla de ruedas en edad escolar aragonés, espectacular, y también el resto de selecciones de Federación Aragonesa de Baloncesto que participaron en ese campeonato de España, obteniendo unos magníficos resultados. Las chicas cadetes han sido quintas de España, las chicas infantiles sextas, y los dos conjuntos masculinos, tanto el infantil como el cadete, han alcanzado la 8ª posición. Parecen unos puestos que a priori no pueden llamar mucho la atención, pero estamos hablando de que Aragón está ahora mismo con sus 6 selecciones en la máxima categoría nacional, algo que solo consiguen 4 comunidades. Los 8 primeros de España marcan esa categoría especial y las 6 selecciones ahora mismo que representan a Aragón en edad escolar, desde los alevines hasta los cadetes, han conseguido el éxito de estar, tras muchos años, por fin otra vez todos en la máxima categoría. Es para presumir.